En la ruta de hoy, atravesaremos el túnel del tiempo para ver vestigios del pasado, hitos importantes y rastros que dejaron antiguas civilizaciones en el sur de la península, concretamente en la Sierra de la Plata. No os perdáis este bonito vídeo, lleno de bonitos paisajes, historia y vestigios del pasado. Nos adentramos en un bosque de jara y chapar, de bosque mediterráneo. Qué chulo. Bueno, hemos llegado a esta iglesia visigoda de los siglos 6 y 7 antes de Cristo. Aquí nos hemos encontrado un enterramiento antiguo, circular. Con estas bonitas pistas. El Oppidum, silla del Papa, está situado en el lugar más elevado de la Sierra de la Plata, a 4 kilómetros al norte del municipio romano de Baelo Claudia. Los primeros asentamientos de la silla del Papa datan de los siglos 10 y 9 a.C. Las investigaciones arqueológicas revelan que posteriormente existió una ciudad de origen vástulo-púnico llamada Baelo, que fue abandonada en la época de Augusto, a finales del siglo I a.C. para fundar en la costa la ciudad de Baelo Claudia. Bueno, nos encontramos en la Sierra de la Plata, justamente en la Piedra Tortuga. ¡Hola! En la Piedra Tortuga, como podéis ver. Y nada. El historiador alemán Adolf Schulten cree que en la silla del Papa se encontraba el Mons Vejea, donde el general demócrata Sertorio reunió a sus aliados lusitanos después de haber cruzado el estrecho, apoyándole en su rebelión contra el dictador Sila en el año 80 a.C. Cuando fue derrotado, Roma obligó a los habitantes del Oppidum a trasladarse a la costa y construir una nueva ciudad donde antes solo existía una factoría de salazones. Según el censo del año 1878, había en este poblado 110 personas, la mayoría de ellos jornaleros, algún cabrero y un barbero. Aunque hoy en día siguen existiendo explotaciones agrarias por la zona, el antiguo poblado ha quedado abandonado, en parte por el traslado de sus habitantes a la cercana aldea del Almachar. Significativa fue la emigración a final de los años 60 a Tarragona por la construcción de la central nuclear de Vandellós. El poblado se asentaba a los pies de la Sierra de la Plata, que se ve al fondo.
Los restos del poblado de las Canchorreras permiten reconocer cómo estaban organizados estos pequeños núcleos urbanos, sus técnicas constructivas y las zonas dedicadas a la actividad económica. La mayoría de las viviendas estaban agrupadas y de forma abigarrada, no obstante, se advierten otros pequeños núcleos esparcidos por el mismo entorno. Un arroyo con abundante agua que baja de la Sierra de la Plata atraviesa el poblado, suministrando el agua necesaria para un adecuado desarrollo de la vida cotidiana. Actualmente las casas de las Canchorreras se encuentran abandonadas. Indudablemente, aquella zona ha tenido ocupación humana desde la antigüedad, como lo prueban las cercanas tumbas antropomórficas excavadas en las rocas cercanas, varios dólmenes y otras construcciones líticas que se encuentran a los pies de la Sierra de la Plata, a lo que hay que añadir el monumental poblado íbero de la Silla de la Papa. Esta ruta hemos sido privilegiados espectadores de una maravilla que crearon nuestros antepasados, que viene repitiéndose desde hace miles de años cada solsticio de invierno. La Cueva del Cancho está situada en el término municipal de Tarifa y fue descubierta y publicada por Lothar Bergman. Y no llega a ser ni una cueva ni un abrigo, solo es una cavidad con dos grupos de pintura, de un alto interés e importancia en cuanto a su significado y comprensión del arte rupestre del campo de Gibraltar. El solsticio de invierno, la sombra de la roca pasa por encima de la línea vertical, adaptándose a su curvatura, permitiendo determinar la hora del día y época del año. Al coincidir con el solsticio de invierno, se deduce que la primera fue realizada en la estación invernal, época en la que la altura del sol es la más baja. La Cueva del Sol es una pequeña cueva en la que hay que entrar agachados, pero de especial importancia por sus pinturas. Entre estas se encuentra la representación de un sol que da nombre a la cueva, varios ídolos oculados y una figura que ha sido interpretada como la posible representación de un cometa. La mayoría de las figuras datan del Calcolítico y la Edad de Bronce. Las pinturas denotan la práctica de la observación astronómica y el culto al sol. Estamos por finalizada la ruta de hoy. Una ruta llena de historia en el que nos adentramos en un pasadizo lleno de cuevas, pinturas rupestres, tumbas, lagares, cortijos abandonados y algún poblado antiguo como las Canchorreras, recorriendo la Laja de la Sarga en una ruta inédita en la que hemos incluido muchísimas cosas. Así que no os olvidéis de ver el vídeo, suscribiros, darle a me gusta y compartir el vídeo, comentar algo, ¿vale? Con vuestras palabras. Nos vemos en las próximas aventuras. ¡Hasta luego!